Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuándo estéis escuchando esto y bienvenidos a un nuevo programa de Aideo Kojima Podcast. Mi nombre es Sandra y como siempre está a mi lado Raúl. Eh, por cierto, vaya Melenón te has dejado, ¿qué tal? Hola, buenas apocalípticos, saludos para todos. <laughs> Porque bueno, eh, no hace falta decir mucho, Melenas, Apocalipsis, hoy ha llegado el día. Vamos a hablar de un TVO, bueno, un eventazo, para ser sinceros, que desde hace bastante tiempo, yo creo que desde que iniciamos el programa, queríamos hablar de él, pero por unos u otros motivos no se dio la circunstancia y por fin ha llegado el momento. Uh -huh. Eso es. Si habéis pinchado el programa, pues obviamente sabéis de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de la era de Apocalipsis. ¿De acuerdo? Que fue el gran evento mutante que duró entre el 1995 y 1996 y que para muchos, entre los que me incluyo, pues fue casi un punto y aparte en nuestra afición. ¿Vale? vale. Seguramente yo creo que es uno de los eventos, mis eventos favoritos y uno de mis teos favoritos. Uh -huh. Así que bueno, pues ya que dentro de un par de años, bueno, de tres años, perdón, se va a cumplir ya pues esos 30 años desde que salió. Eh, nada, pues vamos a comentar un poquito, vamos a dar nuestras impresiones sobre esta. Sobre esta eh, Bueno, no sé si decir crossover, eh, este evento, bueno, eso luego lo, lo vamos a discutir, pero nada, vamos a dar un poquito no es, nuestra opinión, ¿de acuerdo? Uh -huh. eh, antes de nada, decir también que todo lo que digamos va a seguir con spoilers. Eso, lo primero, y que aquí vamos a estripar todo, ¿de acuerdo? Ah, bueno, eso desde luego. Uh -huh. Así que bueno, por poner un poquito, dar cuatro pinceladas, eh, esto empezó primero con un pequeño evento, ¿vale? Que se llamó La Búsqueda de Legión, en la que el, los 12 grupos de X-Men de la época querían localizar al hijo del profesor Xavier, es decir, a Legión, el cual pues, siempre había tenido pues, diferentes personalidades y cada una de ellas le daba un poder. Esta vez, mmm, aparentemente recuperado, decide matar, a, ir al pasado y matar a Magneto, ¿vale? El enemigo de su padre pero por error, por un pequeño traspiés, acaba matando a su propio padre, cambiando lo que es la propia historia. ¿De acuerdo? Eh, cambia la historia y toda la realidad como la conocemos, pues cambia completamente. Vale. Antes de empezar, eh, sí que me gustaría preguntarte, Sandra, eh, honestamente, ¿qué te ha parecido este evento? Cuéntame. A ver, primero me gustaría dar un poco mi opinión anterior a leerlo, porque Ajá. ya sabemos. Esto es España y el mundo friki. Todos tenemos opiniones sin haber probado el material. Eso es un hecho. Todos decimos esto hace una mierda, esto va a ser lo mejor, cuando todavía ni se ha estrenado, ni lo hemos visto, ni lo hemos leído. Y a ver, a mí el dibujo me echaba bastante para atrás. Yo creo que ya queda bastante claro que toda esa etapa del noventerismo llena de excesos y de pelo largo, no entiendo por qué todo el mundo llevaba el pelo largo, o sea, no, ni mulets, ni pelo largo, por Dios, no volvamos a esa época, uh -huh. pero el caso es que me echaba un poquito para atrás el dibujo, veía algunas portadas, algunas splash page y decía, madre mía, me quiero arrancar los ojos, pero como tú insistías tanto, vamos a ser sinceros, y yo tenía curiosidad, porque al fin y al cabo es una de las etapas más importantes de la historia mutante, pues bueno, le fui a echar el ojo, vamos a hacer el programa, me lo voy a leer y la verdad es que cuando te des este cómic, bueno, estos cómics, el dibujo no sangra tanto a la vista, es más, distingues hasta a los buenos dibujantes de los malos, porque al final hay de todo en tantos números y la verdad es que es muy entretenido. Son más de 40 grapas, que eso es bastante, algunas con 70 páginas, cosas así, pero la verdad es que se lee muy rápido y aunque en algunos momentos el guión flojea, porque esto hay un montón de guionistas, de dibujantes, la verdad es que se hace entretenido, se hace ameno y sobre todo lo que mejor tiene para mí es la construcción del mundo que aquí realizan. Uh -huh. Vale. Pues mira, yo por ponerte en contexto, eh, a ver, yo sí que había leído alguna grapa cuando esto llegó a España, ¿vale? De hecho, todavía he encontrado en algunas tiendas de segunda mano grapas de estas, de alguna de estas colecciones, pero cuando eh, salió, pues, esta edición de Planeta Agostini, en la que venía, pues, todo, todo el evento en 12 etapas duras, ¿vale? Que por cierto, para mí yo creo que es la mejor edición, honestamente, la que se puede leer este cómic. Yo para mí, cuando lo leí. Eh, me explotó la cabeza. Porque, por un lado, sí que pillaba cosas de muchos personajes, es decir, yo tampoco era ni me considero un experto en los mutantes, pero podías pillar la inmensa mayoría de los guiños, y a la vez, como esto es un empezar de cero, a la vez tienes como tu propia mitología. Aquí te establecen unas condiciones, te establecen unos bandos, te establecen unos grupos, una serie de condiciones, unos actores, y poco a poco tú lo vas viendo todo. No es. Como subirse ahora pues, a una colección, que yo entiendo que puede echar mucho para atrás, eh, me lo invento. Subirte en el número Spiderman 745. Yo, joder, ¿qué, ¿qué pasa? Tienes que leer los 744 anteriores. Pero aquí te podías subir y si los conocías, eso que te llevas, pero si no les conocías, no pasa nada. Y es un poco, yo creo, que la gracia de este evento, la verdad. Y sobre todo, sobre todo, eh, yo ya lo he escuchado muchas veces. El gran mérito de este veo es el el world building que hacen, es decir, el mundo que crean, todo es, eh, está perfectamente, estos viven aquí, estos están aquí, estos hacen esto, esto estos les motiva al otro, está perfectamente, o sea, es decir, no son personajes que aparecen random porque sí, no, no, o sea, todo esto está, pero perfectamente esquematizado al, al, al milímetro, casi. Uh -huh. Y es más, vamos a ser sinceros, esto sal salvó Marvel, porque recordemos que por el 95 Tuvieron una crisis que les llevó a la bancarrota, que tuvieron que vender algunas de sus franquicias como Hulk, Namora, Universal y a otras compañías de cine para intentar eh, salir adelante. Y estos TVs de la era de Apocalipsis supusieron un gran impulso. Es uh -huh. que los mutantes fueron quienes salvaron a Marvel en los 90. Uf, pues no sé tanto decir cómo salvarlo. Ojo, la salvaron, sí. pero también inundaron con un montón de historias malas. Pero vendían. Mm, sí, vendían. Luego lo que pasa es que, hombre, sí, quizás sí que se metieron la pata un poco al fondo con eventos un poco más petecander, como pues. Eh, todo el tema de Onslaught, ¿vale? Ahí sí que fue, la verdad, uf, un momento casi crítico en la propia, en la propia editorial. Pero con todo, pues sí, no sé. Sí que lo que tú dices, o sea, sí que es. Ha quedado como un gran TV de los 90. Yo creo que para mí, junto a el Hulk de Peter David o los propios Thunderbolts, o también los X Factor de Peter David, eh, yo creo que si tú. No, no me resultaría raro que tú preguntaras a muchos lectores veteranos o no tan veteranos, les preguntaras, oye, ¿cuáles son tus cómics favoritos de los 90? Y seguramente este TV salga entre esos. entre esa lista de tebeos. Uh -huh. Pero es que yo voy más allá, porque normalmente. Eh, cuando se dice, no, en los 90 se hicieron buenos cómics como Marvel, Kingdom Come, el largo Halloween, tú dices, ya, pero es que esas obras no son, son de los 90, pero no son noventeras, en el sentido de ah, aquellos dibujantes que bebían de los Rob Liefeld, Jim Lee, compañía, son como te veo más eh, de autor o más convencionales, pero es que la era de Apocalipsis es demostrar que incluso con el estilo noventero lleno de excesos uh -huh. sí. y también de muchas taras se podía hacer algo bueno Claro, ahí está el tema, si es que al final yo para que veas eh, soy completamente de acuerdo con lo que dices me he fijado en nombres que han estado metidos tanto en, en de, como de guionistas, dibujantes, etc que están metidos en este evento y sí, vale, estaba, había auténticos cistros como Scott Lobdell Jeff es por ahí, pero también estaba Mark Waite metido. Eh, también estaba Brian Cabaugan, También estaba Howard Mackie, Vale, Warren Ellis. Fa Warren, Ellis los primeros de Warren Ellis. También estaba Fabián Niceza. Que bueno, Fabián Niceza, a ver, es un autor de consumo. Hace TVOs para consumir, pero bueno, es relativamente bueno lo que hace. Ojo, pero una cosa que aquí Scott Lobdell me gusta mucho que sí. es un autor que ahora últimamente parece que gusta meterle palos de que lo que escribió era muy malo pero yo con varios de sus tebeos y en los mutantes me del... le he pasado bien pues con Lobdell tiene muchísima mi mierda o sea tiene tebeos que son destacables pero tiene auténticas basurillas por ahí ¿eh? sí eso desde luego pero que uh -huh. también es capaz de hacer buenos números y los que hace en la era de Apocalipsis para mí cumplen con creces y a veces han sido de los mejores Ajá, de este evento. Sí. sí, sí. O luego también, mira, La Rijama estaba por ahí. Vale, oh, sí, la sí, rejama, sí. Vamos, autorazo. Y lo mismo, pues, con tema de dibujantes, pues, eh, tenemos por ahí a, eh, a dos jovenzuelos que eran como Roger Cruz y yo de Madureira, los cuales han mejorado un montón. Uf, por... Madureira aquí se me hace horrible, infumable. Vaya, vaya, pues... Son dos autores que yo a día de hoy sigue sí defendiendo y sí que creo que han mejorado muchísimo de hecho a Rayo Cruz he visto algunos diseños de él últimamente y está muy bien y bueno de dibujantes pues eso Andy Cooper Ian Churchill eh, Chris Bacalo Andy Cooper Joe Cooper Steve Eptin, estaba Joe Bennett vale que ahora mismo pues con Hulk bueno pues ha tocado ha, ha tocado casi la, eh, el cielo vale y bueno pues sí que yo en general sí que considero que hay una buena quiebra de mesa de autores o sea, yo creo que sí que hay una buena red de autores y sí que creo que en general Marvel supo coordinar todo esto. Porque yo creo que con mucha menos coordinación hubiese fallado completamente, la verdad. Yo soy sí, sincero. No. Uh -huh. Yo creo que, o sea, si no hubiera habido una combinación de que, porque además, en, yo la edición que tengo, la de Planeta, te viene al final, eh, después de... Eh, antes de la última página, te viene con un gráfico en el que te van explicando todo lo que sucede. Y según vas avanzando los tomos, se va como desbloqueando. ¿De acuerdo? Y ves que todo perfectamente, es decir, llegan a un punto, pasa esto, se separan en cinco grupos, cada uno tiene que hacer esto, todos juntos. O sea, es que está perfectamente esquematizado. Uh -huh. Mira, uh -huh. yo ya he llegado a una época como lectora de cómic que cuando oye las palabras evento, crossover, echa uh -huh. a temblar ya. de los auténticos ya. desastres que te meten. Y ya cuando es con varios guionistas... Y ahí es que directamente ni lo pillo. Oh. Y, y aquí es que se demuestra que yo que sé cuántos tíos hay metidos: 30, 40 entre bueno. guionistas, dibujantes, entintadores, coloristas, editores. Hay un montón de gente metida y todo tiene cohesión y cosas que a lo mejor estás leyendo en, yo que sé, me lo invento: Gambito y los Externals 4. Luego se retoma una viñeta uh, que sí. aparecía ahí en la serie de X-Men y, y con otros autores ponen un diferente enfoque de lo mismo que está sucediendo y es una coordinación perfecta. Uh -huh. Sí, 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 sí. Eso, eso es que ya dice mucho. O sea, es decir, que ya. que decir que un evento esté coordinado, ya lo vemos con una cualidad. Imagínate la morralla de eventos que nos hemos llegado a dar. <laughs> Pero es que lo peor es que muchos eventos no están coordinados. Y eso que lo escriben como mucho dos o tres tíos, o hasta claro, el mismo tío, imagínate. Claro, claro. claro, de hecho, para que veas, yo si te soy sincero, eh, sí que eso mismo, envidio la coordinación de este evento, el, el, lo grande que es, pues es un evento muy grande, ¿vale? Pero sí que veo que incluso de unos pocos años para acá, cada vez yo creo que hay menos crossovers y cada vez más pequeños. Por ejemplo, El Rey de Negro o El Reinado del Diablo. O esto de dar crisis. Es decir, cada vez son como más pequeñitos, más concentrados, y aparece como que les que ya se han dado cuenta que no puedes hacer lo más grande que la vida, porque jugar sobre todo una carta, como te salga mal, quedas fatal. No, y también por una cosa, la palabra evento vende. Aunque uh -huh. haya lectores como yo que ya directamente les repele, hay otros que es como o oh, un evento, o oh, un número uno, uh -huh. o a veces hasta o oh, un número cero, porque empiezan yeah. la numeración así. Y tienen muchísimas ventas en Estados Unidos, arrasan, pero es que yeah. cada vez, por ejemplo, en la etapa del Batman de Tinion, tuvo el de la Guerra del Joker, que era malísimo. Luego tuvo este segundo con el de relanzamiento, que, que es más aspestoso aún. O sea, son eventos que duran un mes, que abarcan a dos o tres colecciones, que no tienen ni interés argumental. Ni, ni nada ya, yo honestamente yo soy de la opinión de que creo que cada vez son más pequeños más pequeños como estos que como os comentado Devil Reigns, todos estos porque yo, por ejemplo ahora que lo pienso, en la primera década de los años 2000 y mediados del 2010, ya es que había sobresaturación, había sobresaturación. sí es que es y, el evento anual eso, pero es que ya estamos anual. pasando al evento trimestral trimestral pues puede ser, incluso se han llegado a solapar ¿vale? ha llegado a haber eventos que se han solapado hubo de hecho un WOTIF que conectaba dos eventos, el de Civil War y el de Aniquilación, que eso sucedió casi a la vez, y según se acabó Civil War, vino World War Hall o vino el Reinado Oscuro, bueno, una serie de temas, pero bueno, o sea, sí que creo que debería ser interesante que cada vez se mire más a este evento por ejemplo, como ejemplo de, de eso mismo de, de, de estructuración y de, de, de evento a seguir y de, de ejemplo a, a cómo tiene que ser un evento y de cómo se tiene que construir es que, he por hecho? ejemplo, un evento debería cumplir uno de estos dos factores, o que sirva para cambiar el statu quo de un universo, por ejemplo, Crisis en Tierras Infinitas, aunque sí. nos pese porque cuando ya tienes bagaje ves que es una mierda, pero Civil War sirvió para cambiar la editorial, uh -huh. o que aunque no la cambien, pero tenga una gran historia interesante, como Eso esta es. era de Apocalipsis. Eso es. Si, por ejemplo, yo también, a ver, que yo entiendo, yo no me toco el gusto de nadie, obviamente, y yo sé que hay eventos, bueno, pues que sí que a mí no me llaman, a mucha gente les gusta, pero que por lo menos se te hagan interesantes. Que por lo menos no tengan, pues, yo sé que, a ver, la emoción por el cambio siempre va a estar ahí, pero de que si por lo menos no van a cambiar nada, que te lle sepan llevar de la mano hasta el final y que tú disfrutes del camino. Eso es lo que me dices, ¿no? Sí, y uh -huh. es que hoy en día lo que tú has dicho ya se llama evento. Al arco argumental de una colección. Es que yeah. hay cosas que por la trama simplemente podrían ser el arco argumental de Daredevil, de Batman o de lo uh -huh. que sea, sin tener que llamarlo evento, sin ponerle un título que se llame Crisis o Secret Wars, porque parece que esas dos palabras son mágicas. Uh -huh. No sé. Esto es un claro ejemplo, la era de Apocalipsis, de. Cómo debe ser un evento. Es, sí, esto sí. es un evento bien hecho y ya está y nos dejamos de tonterías. Uh -huh. De hecho, a mucha gente le ha pasado eso mismo, que, que gente que tenía sus propios sus propios colecciones, tenía pensado como pequeños arcos y les han obligado casi a punta de pistola, pues a meter a todo el mundo ahí. Por ejemplo, a Rick Remender esto de Axis, pues lo obligaron a meterlo como evento para todo el mundo y ahí pf, y salió como pudo y no me parece una gran historia. Pero bueno, a veces pasa, a veces pasa eso, que tienes que tienes que hacerlo como puedas y lidiar incluso con las consecuencias de un evento. Porque ha habido, ha habido gente, pues por ejemplo, a Chris Claremont con toda la Secret War, pues le boicotearon la relación de entre gata sombra y Coloso. Uy, qué desastre, ni me hables de eso. Claro, se tuvieron que meter. Aquí vino el bueno Jim Shooter y dijo, no, no que aquí rompemos esto. Y bueno, a ver, eh, también para defender a Jim Shooter, Kitty Pryde tenía 14 años y el sí. otro 19-20. Sí, vale un poco turbio, sí. sí. Hizo bien rompiendo eso. <laughs> sí, sí. A pero ver, bueno, sí. quizá la forma en la que la hizo, uff, pero es que eso ah. es pederastia, vamos a ser sinceros. Vale, vale, muy bien. Ya, si quieres, eh, hay algo que sí que quería comentar que uh -huh. eh, hay cierta comparación con este evento, vale. O sea, yo siempre lo, para que veas, yo siempre lo he visto como mmm, una especie como de secuela espiritual, en cierto modo, de el futuro pasado, de acuerdo? Como el futuro apocalíptico o el mundo apocalíptico para los mutantes. Pero sí que he visto yo, mucha gente también, que además para que veas mi, mis propios compañeros de la hora de las tortas le dedicaron un programa que era un versus entre este cómic y Flashpoint. ¿De acuerdo? Pero no es por nada, pero yo creo que este evento a Flashpoint le le vamos le, 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 pff, le pasa la mano por la cara. No sé y qué, aquí no sé se demuestra decir. otra vez más la mediocridad de Geoff Jones. Eso era lo que querías decir, ¿no? No, 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 no pues como <laughs> No, pues hombre, que yo creo que, por ejemplo, Flashpoint es parecido, o sea, es decir, se cambia la realidad, pero por ejemplo, yo creo que de Flashpoint lo que más ha quedado. Casi fue una de las miniseries, que fue la de Batman. Ha quedado más como ese personaje alternativo, como ese Batman alternativo. No sé, no sé. No, yo creo que no ha dejado tanto pozo como puede dejar la propiedad Apocalipsis. Porque para que veas, Flashpoint también tuvo 25 millones de time de miniseries, pero nadie se acuerda de ninguno, honestamente. No, pero es que con Flashpoint pasa algo. Te des los cinco números de la miniserie y ya está, es suficiente. Ya está, sí, 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 Con la era sí. de Apocalipsis es que te lo tienes que leer todo. Uh -huh. sí, 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 sí. tienes que leerte todo porque todo confluye en un punto y, y, y me parece genial que es que no se dejan a nadie por el camino. Es que si tú te des X menos alfa y X -men omega, ¿Cómo? no te enteras de nada. Te nada, tienes que nada, leer cero, cero. todas las todas. miniseries. Uh -huh. Sí, sí, tienes que leerte todo y estar realmente atento por momento. En Flashpoint es los cinco números uh -huh. y para adelante ya está. Ya, ya te digo, te digo eh. o sea, Es que en serio, o sea, sacaron pero una pasada aquí. E.C.C. Ha, ha sacado eh, todas las, todos los tie-in en una saga de tomos y tal, pero es que la inmensa mayoría pff, es que es que exactamente igual que sacaron. Mira, estoy viendo aquí. Está en la en de Wikipedia. Eh, vale, estaba el de Batman, ¿de acuerdo? Pero uno de Deadman y Grayson, otro Ciudadano Frío, otro de Desto, La Legión Mortal, de Outsider, Alvin Sur, Superman, Frankenstein. Es que lo que pasa sí. es una cosa. En Flashpoint dijeron Anda, qué guay nos ha quedado este evento. Vamos a explicar a la gente eh, por qué Wonder Woman es así. ¿Qué pasó claro. con los adelantes Que en cambio, en la era de Apocalipsis, era vamos a contar una historia de cómo un grupo. Bueno, de cómo diferentes grupos tienen que cumplir sus misiones, eh, se ven las intrigas y demás. La era de Apocalipsis se cimienta en las miniseries. Flashpoint claro. es una miniserie de la que surgieron hijas aprovechando la fama. Eso por es, eso no es, funciona es. Flashpoint en sus tie ins. Uh -huh. Claro. De hecho, la que más así bueno supo salir fue Buster Gold, que le dedicó cuatro números al evento, pero se cruzó por el medio. Pero es que pff, el resto, ya te digo, teniendo además gente bastante, bastante competente por medida, es que pasó como el agua. O sea, no digo que fueran malas, es que directamente la gente no se acuerda. Uh -huh. Pero bueno, volvamos a la era de Apocalipsis, que es de, es. Eh, de lo que estamos hablando, no, no de Eso Flashpoint. Uh -huh. Vale, eh, antes de nada, a ver, preguntarte. Eh, en la era de Apocalipsis, bueno, pues, ¿sabes? Hemos tenido, pues, un, hay como reformulación de todos estos personajes. Y partimos, pues, de una eh, patrulla X, diferente a la que conocemos, eh, en la cual está, eh, está dirigida por Magneto, ¿vale? Magneto, que, bueno, que ya había tonteado con la patrulla X y con los nuevos mutantes en el pasado, que posteriormente ha estado en el grupo, obviamente. Y antes de nada, decirte, bueno, que, ¿qué te ha parecido este, este grupo? Este grupo de X-Men, ¿qué te parece? A ver, a mí se me hace raro y es que esa es la clave de la era de Apocalipsis, coger el concepto de los mutantes y cambiarlo al extremo para crear obras diferentes. Es por eso que vemos a un magneto mmm, que sí tiene esa personalidad que todos conocemos, pero más orientado a tener el rol de Charles Xavier, que bueno, eso está bien y a la gente le gustó tanto que a partir de eso surgió el personaje de Joseph, sí. que bueno. Bueno. Eso funcionó de aquella manera, ya pero tal. bueno. También tenemos a Pícara, que es la mujer de Magneto, uh -huh, con quien eso. tienen un hijo, que bueno, a mí no me hizo mucha gracia porque yo soy súper defensora de la pareja de Pícara y Gambito, me parecen súper tiernos. Es más, cuando en la miniserie de la búsqueda de Legión ven como pues su universo está desapareciendo pues todos están asombrados, con miedo, no sé qué. Ellos dicen, bueno, pues ya que vamos a morir, nos besamos. Y yo, uh -huh. ay, qué bonito. Y aquí pues lo que hacen, a ver, es cierto que en números anteriores hubo como una especie de tonteo previo en el canon y aquí ya fue una tope con la relación, pero Ajá. no me gusta cómo dejan al pobre gambito de, sí, 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 sí. de lo que le hacen, que sí si que lo comentamos ahora. Sí, bueno, ámbito es que lo dejan de, de puto paga fantas, todo momento, está como de ahí como metiendo de, ah, voy a, joder, voy a joder esa relación como pueda, no sé qué. No, no, bueno. pero a ver, es que el pobre, cuando se iba a declarar, uh -huh. eh, le va a pedir a Magneto ayuda de, oye, ayúdame, a ver si puedes encontrar algún remedio para que la pueda tocar, al menos darle un beso, darle la mano, algo pero pero él ahí con frases bonitas de aunque no pueda tocarla yo la quiero, yo la amo, no sé qué. Y cuando va a declararse y después de pedirle ayuda a Magneto, ve que oh, Magneto por sus poderes sí puede tocarla. Y, y no sé me parece muy feo lo que lo que hacen con el pobre Gambito a mí me cae muy bien no sé por qué la gente lo odia y demás sí hay mucha gente con mucha gente que le encanta y otra gente que lo odia yo estoy un poco ahí en medio y yo bueno bien, es un mutante bien un personaje bien pero que si sí, si sí, no haya con Gambito no hay no hay punto medio pero bueno no estamos saltando mucho bueno Vamos sí sí por comentar pues eso, pues quién más miembros, más miembros más miembros eh, bueno. está Gambito no, pero eh, no, no, Gambito no está, no. lo con los X-Men. Vamos, a, vamos a, bueno, a comentar un poco la. Ah, claro. Bueno, sí estaba, pero se fue. Estaba, se fue. estaba, pero se fue. Eso es. Igual que eh, Jean Grey y Lobez no estaban, pero se es fueron. Fue. Exacto, que aquí por fin ya eh, le dan la vuelta a la relación de Cíclope y Jean Grey. Y esta vez, pues eso, tenemos a Jean Grey con Lobez, ¿no? Que es lo que muchos fans del personaje lo querían ver por fin, ¿vale? Eh, también, pues tenemos a Dientes de Sable. Sí, amigos, aquí Diente de Sable pues, pasa de ser un cabrón asesino, pues a ser un tío pues, mucho más he hecho para adelante, que sí que empecé como villano, pero se consigue redimir, lo cual, bueno, pues es interesante, y, con el, y, y el personaje en la continuidad clásica lo ha. lo ha medio tocado, el ser bueno y tal. Tenemos a Chico Salvaje, que era pues un secundario de... Pues, de Alpha Flight, que aquí lo te utiliza el propio Diente de Sable como mascota. Tenemos a Rondador, ¿de acuerdo? Tenemos a. Coloso, bueno Coloso está ahora con otro grupo, pero bueno está metido. Amorfo. ¿Quién más? Amorfo, sí Morfo que es un poquito como el alivio cómico, aquí lo sacan como un como una especie como de dibujo animado que Morfo lo que era era un malo de los 60 que era el cambiante, vale, un mutante que pues eso pues que simplemente eh, podía cambiar de forma que por en una misión de los X-Men sustituyó al profesor X y que luego murió. Pero que bueno, aquí lo. La verdad es que lo reformaron y han hecho un poco, una especie como de alivio cómico con él, con él la verdad. Uh -huh. No, la verdad es que uh -huh. eh, sus interacciones, como son poquitas, no sí. se hace un personaje pesado. Y la verdad es que llega a ayudar en bastantes momentos. Uh -huh. También está el hombre de hielo. De hielo, sí, eso silver es. uh -huh. Que en su momento. Yo no sé si ha llegado a estar oficialmente con los X-Men, eh, Mercurio, yo creo que no, exactamente con ese grupo yo creo que no, pero que aquí por lo menos es un tío como más hecho para adelante, la verdad. Mm. Es un la bruja un gran Escarlata. El... Eso es, la Bruja Escarlata, que en su vida. Sí, eso, que muere y que se dijo que iba. La idea principal era que los dos grupos de los X-Men, en uno fuese Mercurio el líder y en el otro fuese la, la Bruja Escarlata, ¿vale? Pero al final cambiaron de opinión y dijeron que no, que fuese Picara. Uh -huh. Uh -huh. Y que más, que más, que más, eh, Tormenta, también está por ahí, que no cambia mucho, la verdad. Y, y bueno, y fuego solar, además con este diseño tan guapo que es que al final lo, ac lo acabaron cogiendo para el para pues para continuidad original, ¿de acuerdo? Uh -huh. Uh -huh. ¿A y... qué más gente tenemos? Porque, claro, mmm, uh -huh. hay otros grupos ¿Sí? como el que está formado por eh, Coloso y con Kitty eso, Pride. Sí, que, que, es... tiene, que uh -huh. tienen como una mini escuela de mutantes dando de entrenamiento, pero a lo cafre. Sí, sí, era es que este, esto era la, la versión de eh, generación X, que aquí se llama generación Nets que los miembros son... Generación en la Generación parte... Nets tremenda es, mezcla sí. de idiomas <laughs> Sí, como el programa en Nets Próxima bueno, generación eh, Próxima generación, eso, que de hecho aquí eh, eh, los miembros realmente eran casi los mismos ¿vale? que la... Uh -huh que la colección original algunos han un poco cambiado como cámara que aquí, aquí tenía mandíbula vale mandíbula porque cámara en la continuidad normal había perdido la boca y bueno qué más qué más qué más eh, luego también pues veremos hay mutantes que están un poco a su pedo pues como por ejemplo pues forja que va a estar aquí con mente maestra con el sapo etcétera y, eh, y luego pues luego también hay otro personaje que no se nos puede olvidar que es bishop vale ¿Qué es lo que pasa? Que como viene de un futuro diferente, cuando se reinicie la realidad, él, digamos, que es el único que se acuerda de todo lo que sucede antes. Es un poquito, digamos, el personaje que va a girar toda la, toda la trama, ¿de acuerdo? Uh -huh. y, y claro, no sé, a ver, dime... hay gente que se preguntará, bueno, pero ¿dónde está Cíclope? ¿Dónde está Havok? ¿Dónde está la bestia? Uh -huh. Porque claro, son personajes que son bastante importantes dentro de la uh -huh. mitología de la patrulla X. Y ya si sí, algunos que vayan más donde está el ángel, donde están, bueno, pues esa gente está en el bando de Apocalipsis. Eso es, eso es, es el gran, el gran giro dramático, amigos, que ya que han hecho, han cogido a malos y los han puesto como buenos, pues ¿por qué no hacer lo contrario? Poner a buenos como malos. Y lo que tú comentas eh, tenemos pues eso mismo. Eh, Cíclope es vamos uno de los malos. El principio, a ver está con el bando de los malos, pero no es malo per se. Él sabe, él estaba de hecho boicoteando por dentro y, eh, y es un poco, vamos un poquito pues el personaje está un poco en, ahí en medio. Antes nada de nada decir que obviamente si se llama en el Apocalipsis es porque Apocalipsis es el malo principal, vale, en este futuro. Eh, Apocalipsis, pues a, digamos que llega a la Tierra antes de los eventos principales, ya mucho antes, y, ha, y ha cambiado pues, el mundo un poco a su, a su antojo. Aquí es uh -huh. como el malo principal, tiene a todo el mundo acojonado, y eso mismo. Pues tiene a su servicio pues, a, a gente pues, como puede ser Cíclope, que yo destacar sobre todo el diseño de Cíclope. Me encanta ese traje, tío. Sí, pero me, me sobra el pelo largo. <laughs> es que todo el mundo tiene pelo largo aquí. Ya, también es cierto. <laughs> Qué eh, curiosidades. Cíclope tiene un mechón que le tapa uno de los ojos uh -huh. porque está tuerto por una sí. pelea con Lobezno. Solo puede lanzar un rayo por, por un ojo y Lobezno está manco. Eso es. Sí, por sí, sí. una pelea que tuvo con Cíclope. Una pelea épica para salvar a, a Jean Gray. Uh -huh. Eso es, sí, sí, sí. Aparte de que aquí es como que ya han llevado la rivalidad hasta las últimas consecuencias. Sí, 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 sí. Uh -huh. Y es que el motivo principal por el que aquí Apocalipsis se hace con el poder del mundo es porque Jim Grey no llega a convertirse en Fénix y todo eso tiene relación con el cristal Mkran. No sé uh -huh. cómo se pronuncia. Si sí, yo M -cran. lo llamo Mkran, pues igual que el grupo M-Clan, pues lo mismo, Mkran. Vale, pues M -cran. el cristal Mkran y por eso toda la misión girará en torno a este cristal. Porque claro, algunos diré bueno, ¿y qué tiene que ver con que muera Xavier, con que Apocalipsis se haga el rey del mundo? Porque diré, bueno, está Magneto, en la figura de Jean Xavier, tiene a un equipo, debería ocurrir todo igual. Pero no, esa es la única diferencia. Como Xavier era telépata, ayudó en temas del fénix, con lo del cristal en crán y demás. Y ese fue el, el nexo distintivo, lo que hizo que, aunque haya gente con el sueño de Xavier, haya un grupo, Apocalipsis sí se haga con el dominio de Norteamérica. Uh -huh. Eso es, sí. Aparte que continuamente se están diciendo, pues eso mismo, que Apocalipsis de hecho quita la Estatua de la Libertad y pone una con su cara. El, lo que te dicen todo, todo el evento es todo el rato, es la supervivencia del más fuerte. O solo lo más fuerte sobreviven. Es como todo ese mensaje de, ah, los mutantes. La tierra es nuestra, etcétera Y eso mismo, pues tiene aquí a Apocalipsis a su servicio a un montón de personajes. Pues vamos a ver por aquí a Caos, que esta vez es un Caos que ya. ¿sabes? Siempre ha tenido ese rival con pero pues aquí directamente le odia. Ten estará por ahí también, pues bueno, pues Estrella del Norte, Aurora, que son villanos. Tenemos también a Bala de Cañón, uno de los villanos. Y hay un personaje que no se nos puede olvidar, que es la Bestia, que aquí es, pues básicamente, un hijo de la gran puta. O sea, no me voy a andar con, con rodeos porque es un es un sádico, es un científico loco, es una versión enferma, retorcida de, de la alegre bestia de color azul. Y la verdad es que es un vamos, un, un auténtico cabrónido. Vamos, eh, para que os hagáis una idea. La bestia es básicamente como Ari Berheim, el doctor muerte, como lo llamaban, de los sí, nazis. Sí, 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 eso mismo, sí, sí, sí. Matar, sí, sí. torturar. Literalmente era Heim. Uh -huh. Sí, sí, sí. ¿Y qué más? Y luego incluso tenemos pues, unos eh, jinetes del apocalipsis un poco diferentes. Que bueno, aquí estará un personaje que es como Holocausto, que es la primera vez que aparece aquí. Que luego, ya vamos a comentar, lo han recuperado. Incluso hemos tenido su propia versión en el 616. Está por aquí Abismo, que era pues, un, un puchi que ya había aparecido antes, que bueno, no tiene mucho misterio el hermano de Coloso, Rasputín, y también tenemos a Mr. Siniestro. Aquí Mr. Siniestro, pues también hace un poquito de Doctor Mengele, pero que está como es un, está sirvo, está como digamos a sueldo de Apocalipsis, pero está como por detrás ahí malmetiendo, intentando rascar para cargarse a su antiguo jefe. Uh -huh. Uh -huh. Y, y también bueno, hay sí. otros que sí, sí. aunque no tienen nombre, pero hay humanos que se ponen implantes sí. y que están al servicio de Apocalipsis. Uh -huh. por lo que es una legión bastante potente todo lo que tienen ahí metido ¿eh? sí, 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 además que luego veremos incluso personajes como villanos que no son mutantes, como el hombre absorbente y tal, que también está por ahí metido eh, vamos a tener incluso una especie de versión oscura de los inhumanos eh, personajes que por ejemplo, lo que era X-Force en la continuidad normal, que estaba Dominó, estaba Caliban aquí también son unos malos malísimos, casi casi de opereta y, y, y bueno, pues eso mismo, lo que hemos dicho. Es como coger todos los personajes que tenemos y darles la vuelta. Aquí podemos hacer cualquier cosa con ellos y, y vamos para adelante. La uh -huh. verdad. Y salen cosas pues muy muy originales por el momento, ya te digo. ¿eh? A mí, algunos giros de algunos personajes, que de hecho incluso luego se han recuperado algunos, sí que me, sí que me parece interesante. Uh -huh. Y otra cosa interesante que van dejando es semillitas, como por ejemplo de la saga del nido cuando aparece sí, no el, el padre corsario, el padre de, de Cíclope y de Caos, también al final de los números, ya cuando se retoma la Tierra 616 con el virus del legado, uh -huh, sí. por eso que sirvió para ir plantando semillas, tirar un poco de retrospectiva de eventos pasados, la verdad es que muy completito en todo ese aspecto. Uh -huh. Sí, 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 que luego incluso... Eh, con desigual resultado, pues han tenido varios spin-off posteriores, se ha hablado de la zona negativa, eh, tuvimos a Galactus también, se recuperó en un votif eh, sí, 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 se ha recuperado, incluso toda la, todo el evento, en este evento que fue de 2015, el de Secret Wars, se recuperó entero, y que bueno, pues eh, no sé cómo quieres, vamos comentando pues tomo a tomo, vamos comentando un poquito cómo llegamos hasta aquí. O... Bueno, um, si quieres, ¿qué te parece si premio comentamos las series que más nos han gustado y las que menos, y luego ya de nos sí, metemos poco... a comentar el argumento? Sí, un poco freestyle, como quieras. Sí. Vale, bueno, pues cuéntame, ¿cuál es la serie o digamos el arco o las partes que más te han gustado? Bueno, pues quitándolo de Alfa y Omega, porque básicamente es el centro de todo. Tengo que destacar mucho algunas minis que han estado entretenidas. Por ejemplo, Gambito y dos externals. Ahí wow. con Gambito, Sunspot, Júbilo. Que básicamente tienen la misión de conseguir el cristal en Cran. Recuperar wow. un fragmento para así, pues, bueno, cada miembro del grupo tiene una misión y ellos tienen esa. La verdad es que. A mí me encanta el personaje de Gambito. Tiene... Tiene un carisma que, que me asombra. Sí. Es que, y el diseño del traje está súper chulo. Sí, sí, aquí pasa que le quitan de su, su mítica gabardina. Aquí el personaje tampoco cambia mucho la estética. Y tal. No, o sea, ni de yo, personalidad ni de estética. Uh -huh. Sí, no cambian demasiado. En, yo creo que en esta, en esta colección es como el equivalente a X-Force. ¿Vale? O sea, sí. En, en X-Force eran, pues, como guerreros así, súper guay, súper molones, ¿sí? con Rob Liefeld y a tope. Y estos son, pues, con básicamente ladrones que se dedican, o sea, uh -huh. no están con los X-Men, van un poco a su rollo. Y aquí, bueno, pues tienen la misión esta de robar el cristal m -crán, lo cual les va a llevar, pues, a pues, eso mismo, al espacio a donde los sea, que es un uh -huh. elemento que no se puede olvidar tampoco. Por eso estaba muy entretenida, me gustó y uh -huh. guay. Y otra que también me maravilló fue eh, Próxima Generación. Sí, sí, en el que vemos como Coloso, un Coloso muy bestia, y una Kitty Pride, ya en plan pasota me da igual todo, la vida me ha endurecido. Están entrenando a unos chavales y tienen la misión de rescatar a Iliana Rasputin, a la hermana de Coloso, que en la continuidad, creo que la continuidad normal, estaba muerta. Eh, por la época yo creo que sí. ya estaba muerta. Que luego, sí, se... te, te explico, te explico, porque Ajá. cuando en Omega tienen que viajar como a nuestro presente, a ayudar a Bishop, eh, dicen algo como, eh, ¿qué pasará cuando me encuentre con mi contrapartida de la otra realidad? Y dicen, no, es que no, no hay otra. Y dicen, Ajá. ah, vale, sí. Eh, como dando a entender de que sí había muerto. Por la vale. fecha y mes exacto no sé, pero yo creo que sí estaba muerta. Y básicamente se tienen que infiltrar para salvarla del hombre de azúcar, que es uno de los prelados de Apocalipsis, que tienen como unas minas, también los tienen a los humanos y mutantes para bueno, que la bestia haga experimentos con ellos, y básicamente la misión consiste en infiltrarse, haciendo uso de los poderes, y salvar a la cría. Pero a mí se me hizo muy duro algunas partes como una otra niña pidiendo ayuda de por favor sacadme de aquí y no la podían sacar solo podía ser Diana o de cuando Kitty Pride decide volver a ayudar a, a esos chicos que estaban luchando contra todos y con los dice no, venga, voy yo, tú lleva a Diana. Mira por la puerta de reojo ve que los están masacrando y no hace nada. A mí Ajá. esa parte de ver a los chavales luchando y él Imponente, paralizado por el miedo, me impresionó muchísimo. Uh -huh. Sí, sí, sí. Yo te digo que en general yo creo que esta ha quedado seguramente la favorita de mucha gente. ¿eh? Uh -huh. Porque eh, era claro, era pues con un Chris Bacalo que estaba, estaba empezando, como quien dice, lo estaba petando. Y esta colección con un montón de personajes que tienen poderes como muy locos, ¿de acuerdo? Y con montón de personajes así malos así muy diferentes los unos de los otros creo que ayuda eso mismo y con el color con la rotulación que tiene pues con una aventura como muy visualmente muy potente y muy pachavale es el principio pero que tiene esa parte final de de tela eh o sea del final eso mismo que que los deja atrás literalmente uh -huh. o sea, tenemos aquí a un coloso que seguro que el de la el del 616 se hubiese metido en la mina a sacarlos a todos pero que aquí, siendo su hermana, lo más importante del mundo es que los deja atrás. Sí, me, me partió. Y también bueno. la angustia que causa el escenario, que es como si fuera, para que os hagáis una idea, como una mezcla de un campo de concentración nazi, pero súper vigilado, con minas y con minas, sí, con minas de, de picar. O sea, da una sensación de angustia de sí. lo bien construido que está. Ese esa, mundo Impresionante Y la tercera miniserie que me gustaría destacar Es Arma X Porque aquí vendo no se llama Lobe, no Se llama Arma X Y cuentan pues como Logan y Jean Grey Pues intentan mediar Entre un ataque Nuclear que quieren hacer desde Europa Los humanos contra Estados Unidos Y mientras Jean Grey Decide volver a América Para avisar Logan está más pendiente de, bueno, que se lancen las bombas A ver si así se acaba con, con el reinado de Apocalipsis La verdad, muy entretenida y muy chula Para mí esas son las tres mejores Pero ahora me gustaría saber las tres tuyas Uf, pues yo por ahí, por ahí, eh A mí la de, la de Arma X también, o sea, sí que, vale En las principales Alfa y Omega obviamente me gustan mucho la de Arma X sí que me gustó un montón, la verdad, porque eso mismo era ya, por un lado, un lobezno ya completamente animal, un lobezno ya completamente eh, que se ha, libera ha dejado libre pues, su ira, su rabia interna y su. todo lo malo, pero que por otro lado, pues por fin está con Jim Grey. Que por fin está con Jim Grey, y de eso mismo vemos que... Ya incluso nos vamos un poquito de Estados Unidos y vemos eso mismo: de cómo está el tema en Europa, de vemos los tejemanejes que hay. Aparte del villano este que es el eh, Pierce, que es el malo este que salía en la película de Logan, que bueno, aquí completamente lleno de cables, hay unas garras, hay muy exagerado todo. Y sí que es una de las partes que más me mola. Y luego lo mismo, eh, también esta de eh, la próxima generación, pero también destacaría, por ejemplo, a mí la parte de Excalibre, que es la contrapartida de Scalibur, eh, con este rondador, pues que es un rondador, pues que ya está como más amargado, ya no tiene esa, esa parte de, de la fe interna, ¿me entiendes? Esa parte en la que él te está buscando a destino, sí que me gusta bastante. No sé qué te parece a ti. Bueno, no estaba mal, pero, no sé, tampoco me entusiasmó aún así. Se deja leer y está entretenida. Si es que realmente mala, 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 mala. No hay ninguna. Algunas yeah. gustarán más, otras menos. Tendrán más importancia en la trama o no. Pero en general todas están bastante bien. Mm, sí, a mí por ejemplo, para que veas, hay una que pff, tampoco en su día sí que me gustó, pero ahora ya le veo un poquito más el cartón, que yo creo que pasa un poco más que por, directamente por el tema del personaje, que es X-Man. Sí. Vale. X Man, eh, aquí, a ver, eh, es como la contrapartida de Cable. Vale, pues cable, ya sabéis que es el hijo de Cíclope y Madeline Prior, y aquí no, es un hijo creado en un laboratorio, pues con el ADN de, de Cíclope y de Jean Grey, que está un poco perdido, no se acuerda, y está creado pues como el arma definitiva para derrotar Apocalipsis. Y tiene partes que, bueno, podemos decir que son chulas y tal. Pero es un poquito la más coja que se me queda. ¿Sabes sobre todo lo que me pasa? Sobre todo que este personaje vale, sobrevivió a todo este evento, pasó a la continuidad normal y ya ha llegado a tener hasta una colección de 75 números. ¿Vale? Uf. Una colección de 75 números, luego lo recuperaron, ha estado en. en a ah, Lo diré, en los nuevos mutantes, ¿vale? Los nuevos mutantes originales. Pero en general uf, es un personaje que yo tampoco le tampoco le veo mucho, honestamente. yo uf. De hecho, al el pro, el propio cable lo han rejuvenecido para que se parezca más a este. lo Donde, donde <laughs> Dinastía de X. No sé qué te parece. No sé, es que lo de X-Man. Mm. Y eso que es uno de los personajes que para la resolución final tiene muchísima importancia, pero me dejó tan. Yeah. vacía. Sí, hay un personaje también que me acabo de acordar, que no nos podemos olvidar de él en ningún momento, que es Destello, ¿vale? Destello era un personaje que había aparecido en un número de generación X, se lo había encargado en ese mismo número, ¿vale? O sea, no había tenido nada más. entonces pues esta chica de piel fucsia, que tenía el poder de pues, generar vórtices para desaportarse. Y aquí lo recuperan, y, y bueno, pues. Eh, pues un personaje con yo creo un diseño bastante chulo y que luego sí que vamos a hablar de él bastante bastante que luego lo, lo vuelven a recuperar la verdad. Uh -huh. y no sé qué más alguna colección que quieras comentar o no sé por ejemplo una pregunta de las dos colecciones que hay de los X-Men vale los asombrosos X-Men y, y la patrulla X a secas qué colección te gusta más si te digo que tampoco sé diferenciarlas bien porque <laughs> vale, realmente pues, tal, sí. a ver realmente los personajes así principales vienen a, ver, a ser un poco los va, mismos. Vamos a decirlo ¿no? así, vamos a decirlo así. Eh, la patrulla X de Mercurio o la patrulla X de Pícara. Quizás me quedo con la de Pícara. Uh -huh, sí. ¿Y tú? Pues seguramente también, sí. Porque a mí yo creo que es igual, quizás que tiene los personajes más carismáticos, la verdad. Porque la otra, pues vale, pues tiene eso, dentro de sable, tiene amorfo tiene a fuego solar, el dibujo es como muy espectacular con que con el tema de Joe Madureira. Y en cambio, el otro, vale pues con... Sí que, a ver, el dibujo con Ian Churchill, etcétera Bueno, no está mal. Me gusta pero... más el dibujo de, de la otra que ah. el de Joe Madureira. Todo hay sí, que decir... Gusta, gusta eh. Pero vale. es que la formación ya. del equipo y las relaciones que tienen me bueno. interesa más. O sea, es que es una mezcla y como en muchas páginas eh, vemos a los dos equipos hablando y demás... Tampoco las noto como un ente diferenciado. Yo creo que son las dos miniseries que más se parecen entre sí, aunque ah. luego tengan tramas distintas, pero me cuesta más ver esa diferenciación. Ya, es que, por ejemplo, en el grupo de Mercurio, pues tienes a Mercurio a Tormenta, a, a Banshee, eh, tienes a Éxodo, tienes a, a Dathle pero es que son todos como personajes un poco planos, a mí por momentos. Son, vale, o sea, hay. Tienen que resolver un problema y son todos, vale, de acuerdo, ahora voy. Vas por, ¿Ves por dónde voy, no? Sí, o sea, como sí, sí. Tanto, o sea, por, por lo menos el otro tiene cada uno, es una persona muy marcada, es muy diferente el uno del otro. En esta son todos, pues, como más, y sí, te veo mola, porque te lo pasas bien, pero son superhéroes, pues, un poco más randomes, típicos Para mí es que los mayores perjudicados de este evento, uh -huh. de personajes grandes e importantes, aparte de la bestia por el destrozo que hacen con él. Va, no te creas, ¿eh? No... Pero bueno, sí. ah. eh, tormenta Dazzler y Banshee y el sí. hombre de hielo, porque es que básicamente cero carisma, ningún gran momento, o sea, de Banshee, lo más destacable es al final, cuando se sacrifica, porque ¿Eh? del resto de la historia ni te das cuenta que está, de Dazzler ni te das cuenta que está, el hombre de hielo hace bien poco y tormenta, que para mí debería ser la líder de los X-Men por encima de Cíclope, yo lo Ajá. digo así, sí, sí, sí. porque tiene eh, esa ideología de Xavier, igual que Cíclope, tiene poderes que rivalizan perfectamente, igual que Cíclope, pero tiene esa empatía y esa flexibilidad y ese de, compañero, siéntate, vamos a hablar si necesitas algo, que Cíclope no tiene, porque es tan recto y tan meticuloso que a veces es demasiado cabezón, se objeta, es como si tuviera un palo metido por el culo, vamos a ser sinceros. Yeah. Sí, sí, sí. Y a Tormenta sí la veo más con esa humanidad de puedes ser buena líder, pero también puedes conversar con ella. Es más, Tormenta fue la que en la continuidad normal sirvió para que Kitty Pride dejara de tener miedo y sí si aceptara unirse a los mutantes. Eso es, sí, es una Sí. Esa claro. humanidad que a veces a cíclope le falta. Mm. Y aquí puede es ser. como... No hace nada, tormenta. Y me da pena. Ya, da penita, la verdad. Cede. Sí que hay, yo te digo, otros, pues por lo menos, es decir, cambias un poco el juguete o rompes el juguete y lo vuelves a montar y tienes muy diferente. Mm. Pero estos personajes que estamos diciendo, pues sí, luego son eso, superhéroes random, que bueno, te puede gustar más el diseño, te puede gustar un poco menos, pero no hacen nada con ellos. Igualmente, o sea, no, no vas a romperlos, tampoco tiene una mini. Bueno, pues bueno, al final, ¿sabes lo que pasa? Que con los mutantes de tantos personajes, pues hay alguno que se tiene que quedar pues, sin su trozo de tarta en este evento. Entonces, bueno, pues les toca a ellos. ¿sabes? Ya. Pero bueno, pero bueno, que es una cosa menor, ¿vale? O sea, una cosa menor. Sí, y o que... sea, eso sí. no quita nada. Uh -huh, eso es. Y no sé qué más. Luego también, pues a mí, por ejemplo, la miniserie esta que se pegan con los inhumanos me hace mucha gracia, la verdad, que está eso, dibujado por Joe Bennett, y yo creo que es así muy muy chula. Eh, luego también los han hecho, las pequeñas historias que hay. Había, me acuerdo, en el primer número, esto que era. ¿Cómo era? Los archivos de Apocalipsis, que te explican esas míticas fichas de personaje que te van sí, Me encantó. Sí, 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 está muy bien, ¿eh? Eso te, ya te pone en contexto un poco y está bastante bien, la verdad. Sí, en una página te explican así de los personajes más importantes y la verdad es que ayuda muchísimo. Sí, 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 muy buena. Sí, sí. Y no sé, y en general, eh, sí que te quería preguntar, eh, ¿tú qué consideras para, para esta edición? ¿Qué es mejor la de Planeta Agostini? Es decir, que te vengan en 12 tomitos, o es mejor la que sacó Panini, que es todo el evento en dos tochales? A ver, yo me la he leído según la numeración de Planeta, uh -huh. pero es que para mí no hay una edición perfecta. Te explico por qué. Si tú la lees por miniseries, como es el caso de Planeta, uh -huh. te enteras muy bien de lo sí. que pasa a tal personaje. El arco del personaje es este, empieza aquí, recorre todo esto y termina aquí, hasta la espera de ver qué pasa en Omega. Y eso está guay porque así no te pierdes con en qué punto se queda cada personaje. Porque si se va alternando, luego 20 números después, ¿tú qué te acuerdas de dónde se quedó la historia de Gambito o de Coloso, por ejemplo? Claro, claro. claro. Pero la de Planeta tiene y la de Panini tiene otra ventaja. Y me vuelvo al caso de Gambito porque es el más claro. Si se lee según la edición de Planeta, el tomo de Gambito creo que era el tercero. Y en el cuarto número se habla de, ay, eh, han secuestrado a Charles, el bebé claro. de Magneto y Pícara. ¿Lo habéis visto? No sé qué. Y ahí es cuando Gambito toma la decisión de que se lleven al bebé, luego se salva y todo sí, sí. eso. Ajá. Que claro, tú te quedas, bueno, ¿y esto de dónde viene? Y es en el tomo 11 de la colección de Planeta cuando empiezan a secuestrar al bebé. Ya, Entonces, ese, claro. Sí. sí, no, es que te, eso más adelante, eso sí que sí que lo mete en el cuarto. Aquí, la lección de planeta, sí que lo de eh, el cuarto número de gámbito sí que aparece más tarde, ¿vale? Sí que aparece en el tomo 10 o el 11, me parece. Pero. Es más que te me... explico cuál es la forma perfecta para leerla. ¿Cuál? Para mí, sí. yo creo que es, y como se ideó en su momento, tenerlo todo en grapa y tú decides uh -huh. en qué orden lo lees. Una vez lo lees por colecciones, otra vez lo lees salteado, porque para leerlo la primera vez sin saber qué está pasando de una forma o de otra, te vas a perder cosas. Uh -huh. Porque no creo, sé, yo, yo sí. cuando lo he leído para el programa había cosas que luego descubrí cinco tomos más adelante que empezaban a pasar. Ya. Yeah. Joder, te digo, yo con la planeta no me perdí excesivamente. Lo único hay una parte que sí que te la medio spoilean, que es cuando es, bueno capturan a Magneto, cerca ¿vale? es que al final, a poder decir captura a Magneto. También. Esa, esa parte sí que te la medio spoilean, pero bueno, sucede unas páginas después y ya tienes el número donde pasa eso. Bueno, en general, bastante, ¿eh? No sé. Yo creo, yo creo que la de Planeta está bien. Lo único es que creo que en la de Panini han metido, han ordenado algunas historias cronológicamente. Y yo creo que aunque algunas historias suceden después tiene más sentido que te la haces más adelante. Por ejemplo, la parte cuando matan a la bruja vale, este dibujo por Terry Dawson. eso en, en, el de en el de planeta sucede más o menos por la mitad y aquí pues lo tienes al principio, principio. Qué bueno. Que Por cierto, ese dibujo súper clásico que me sorprendió de Aquí no hay nada de noventerismo, todo hay que ya, decirlo. Ya, cierto es, sí, sí, sí. Aparte por no, pero viene bien porque como está contado en un pasado en el que todavía las cosas no se habían puesto tan chungas, es como un contraste para así orientarte de no estás en la era de apocalipsis, estás antes, que te sienta muy bien. Pero es que es eso, yo no veo ni una edición ni la otra, todas pueden tener cosas buenas, todas cosas malas. Quizá una vez ya te has leído la historia tres o cuatro veces, o ah. al menos una vez previa, ya da igual porque sabes que sucede y en tu mente puedes rellenar esos huecos, pero de otra forma, o te pierdes en el hilo de los personajes, o te pierdes en el hilo de los sucesos principales. Es que es ah. difícil, ¿eh? Si a mí me dijeran, eres editora, organiza esto, es un marrón bien gordo, ¿eh? Ya, yo más o menos creo que... Sí, depende. Igual, bueno, con esos par de números, igual sí que se pierde un poco. Pero yo creo que en general se puede. Si los lees cronológicamente, o por lo menos como salió ahí en Estados Unidos, creo que lo puedes leer todo en un orden y, y no perderte demasiado. Mm. Porque es que pasa, claro, que si no las minis es como de. como que varios acaban a la vez. Eh, es calibre. Eh, lo de próxima generación y tal. Y como que hasta mucho tiempo después no recuperas esos personajes. Y dices, yeah. ah, ¿Qué había pasado con este? Y es como de. Eh, eh, es calibre, venga, vamos con destino. Nosotros, venga, tenemos a Eliana. Los Nosotros, venga, tenemos el cristal en Mekran. Y ya, como que mucho tiempo después se recupera esas tramas. Sí. Entonces, claro, tienes que leértelo en paralelo. Ya. Es que es eso, pues, Dependien es. dependiendo de qué quieras sacrificar. Uh -huh. Si no comerte algunos spoilers y saber cómo es el orden de cómo van sucediendo, o si pierdes el hilo de los personajes, porque a lo mejor la de próxima generación que me generó un impacto muy fuerte y de angustia esos cuatro números de cómo se infiltran de la decisión final de Coloso, quizá si me leo uno una vez, luego dos días más tarde el otro, quizá no hubiera tenido ese impacto. Por eso claro. la de Planeta no es perfecta, porque tiene esos fallos que te he dicho, pero al menos no sacrificas todas las cabeceras y todos los personajes. Eso, eso, eso. Pero bueno, que no sé, yo tengo la de Planeta, la verdad. De hecho, ahora está, yo en su día la vi a segunda mano de, por 40. Ahora creo que están pidiendo 80 o 90 por esa edición, o incluso más. Pero yo, sí, yo soy de la opinión que si podéis pillar esa, honestamente, ¿eh? luego ya, pues cada uno haga lo que quiera, como siempre. Y, vale, pues, ¿qué te parece si hacemos un descansito y luego volvemos? Vale. Y bueno, pues ahora vamos a comentar un poco pues, el evento principal, aunque bueno, ya hemos ido saltando y comentando diferentes temas. Y, y bueno, pues todo aquí empieza con esta, eh, ¿sabes? Con este tomo de la búsqueda de Legión, donde hemos comentado que Legión por un momento eh, intenta matar a Magneto, pero por error, amigos, unas cosas que pasan, pues mate a su propio padre, ¿de acuerdo? Así qué bonito. que. ¡Qué vemos... Así que vemos eso mismo, pues a los eh, X-Men que están viendo cómo el tiempo se está desquebrajando, cómo todo está siendo destruido. Eh, vemos pues cómo afrontan esas últimas horas, la verdad. De hecho, hay un epílogo que es el eh, eh, de cómo lo ve Cable, cómo vive él en los últimos momentos y tal, los últimos, los últimos segundos de todo esto. Y es gracioso porque yo creo que hay una escena en la que como que el profesor Xavier se acuerda de todos los mutantes, ¿vale? Todos sus X-Men. Pero yo no sé quién estaba metido por ahí por medio, de guionistas, porque te ponen como que sea de los personajes que se acuerdan antes de morir es de los de X-Force. A ver, ¿cómo estás contando? Se si parecen los de X-Force en una imagen y es como, a ver, tío, no, o sea, no. Vale, o sea, vale, pasemos de tema. Y bueno, pues eso, luego tenemos, tenemos eh, los primeros números pues, con X-Men Alpha, en la que eso mismo, pues vemos a este grupo de X-Men completamente pasos de vueltas que están en esta guerra contra Apocalipsis eh, los cuales están un poquito las sombras tirando de hoy intentando saber dónde están ellos intentando localizar la, la base de Magneto que por cierto están escondidos en la mansión abandonada de Xavier gran guiño y eh, aquí al encontrarse con Viso pues claro empieza a tener pues como flashback del pasado flashbacks pues de de todo lo que ha sucedido en la continuidad normal pues de cómo fue el principio amigo de Xavier cómo luego pues siguió su propio camino, etcétera, etcétera, etcétera. Estos primeros números, ¿qué te parecieron, Sandra? Bueno, pues la verdad es que la miniserie de la búsqueda de legión me gustó mucho uh -huh. y sobre todo la expectativa de, obviamente yo sabía lo que iba a pasar, estaba más que anunciado, pero ver cómo iban a proceder los hechos y de cómo al final, vamos a ser sinceros, si me voy a ir... A la conclusión de la obra, pero las consecuencias que tiene todo el evento de la era de Apocalipsis es que Legión no nace porque interrumpe el momento de su nacimiento uh -huh. <laughs> grande. Porque, claro, cuando ya vuelve Bishop de la era de Apocalipsis, lo detiene, eh, hace que Xavier tenga un coitus interruptus. Después de todo lo que ha pasado, después sí. De, un, de que un terrorista te ataque, pues ya no hubo delicioso y entonces Legión no nació. O sea, sirvió para eso y para que el pobre de Gambito se quede en coma. Porque, claro, iba a venir el fin del mundo. Pícara le dice: Mira, vamos a besarnos y ya está. Si sí, vamos a morir. Pero, claro, como se revierte, al final no mueren y él queda en coma. Uh -huh. Pero sí. Toda esa parte de la búsqueda de Legión con gran protagonismo de Xavier me gustó mucho porque a ver, hay gente que dice que la patrulla X está mejor sin Xavier. Y en algunos momentos sí tienen razón, hay grandes arcos en los que no está él que funcionan mucho, pero todo este preámbulo sirve para sobre todo saber por qué Magneto era el sueño y que ah. aunque Xavier esté muerto Toda la obra tiene su esencia. Es increíble cómo con un personaje que no aparece nada salvo en este preámbulo, toda la obra gira en torno a él. Mm. Ya, ya te entiendo. Sí, es un poco sobre eso mismo, sobre el peso de Xavier. A ver, mm. yo creo que Xavier es un personaje importante. Vale, es un personaje importante. Que es capital pues, en la propia historia y como, y como líder, aunque a veces pues, ha tenido pues, eso ha dudado, etc. Pero bueno, es un, es un líder de los X-Men. Lo que pasa es que, si dos años para acá, cada vez se ha parecido más a su contrapartida de la patrulla condenada. ¿De acuerdo? Pues un personaje como que va de que te quiere ayudar, de que te quiere guiar, pero que en el fondo pues, es un cabrón, que tiene. Eh, pues eso mismo, pues, muchos muertos en el. Muchos esqueletos en el armario, ¿sabes? Pues en plan que... Pues eso mismo que tuvo eh, con aquello que se llamó lo de la génesis mortal. ¿Te acuerdas? Eso que como que decían que había otra patulla X, que había muerto, pero que se había callado y cosas así. Pero yo entiendo que es un personaje importante. Es un personaje importante y es que no, no se puede decir más que él. O sea, vale pero es no... que, sí, me... una cosa, eh, respecto a Xavier o a cualquier personaje, que un autor... Cometa una cagada con un personaje por muy canon y muy dentro de la continuidad que esté, para mí no lo representa. O sea que sí. luego alguien hace una barbarie o, o luego sirve para acusarle de un genocidio o cosas así. Eh, uh -huh. Yo guido no te miro a ti, pero sí te estoy mirando a ti. El caso es que no debe servir para enturbiar, porque al final, como los superhéroes pasan por tantas manos, es lógico que haya algún guionista que cometa una cagada con Batman, con Daredevil, con Gambito, Ajá, con, sí. con Cíclope. Eh, bueno, ahí se han cometido más de una, pero el caso es que lo importante es la esencia, porque que luego un guionista, un escritor, la cague, para mí no, en, no es la parte por el todo. Así que, que sí, Depende, que Xavier. Sí, claro, claro. Que Xavier luego luego, sobre todo en estos últimos años, ha cometido muchas cagadas. Pues sí, pero es que para mí la esencia de Xavier no es esa. Claro, eso mismo. Es un personaje, es un personaje importante, ha sido parte de los Illuminati, que es el concepto aquel, ¿vale? Que va a bueno. el canon por todos los lados, ¿vale? O sea, los Illuminati ya o sea, no encaja en ningún sitio, pero bueno, pero sí, es un personaje importante. Así de claro, y que, bueno, pues mm. eso mismo, que por encima de todo está, pues eso, el mensaje de paz, de integración, etcétera. Sí, eso, eso, eso en qué acuerdo? es lo que debería ser. Que no no, no quien causó el genocidio de Genosha eso, por no, no retrocontinuidad. Eso, eso, eso no pasó, eso no pasó, ya está. Eso, no, no pasó. eso no pasó, dejémoslo como lo hizo Morrison, dejémoslo ahí. Eso es, eso es. Vale, y bueno, pues eh, aquí eso mismo, eh, vemos a Magneto, eh, pues, que tiene todas esas visiones, y enseguida en su cabeza, parece que lo tenía pensado, pero hace, enseguida, y de un plan cojonudo, que es. Se va a ir rondador nocturno a buscar a mística, ¿vale? Y van a tener que ir a eh, la Tierra Salvaje, ¿vale? Bueno, aquí se llama Avalón, a eh, poder traer destino, a destino, que es una vidente, la cual nos va a confirmar que si todo esto es cierto, ¿vale? Por otro lado, eh, va a llamar a Gambito, el cual va a tener que ir a robar el cristal m ¿de acuerdo? Eh... Spoiler, Gambito es el único que no cumple con su misión eso es bueno luego luego también va a tener que Coloso eh, y sus alumnos van a tener que ir a buscar a un mutante que puede eh, supuestamente abrir puertas entre dimensiones es decir van a tener que ir a buscar a la propia Iliana Rasputin, su hermana y eh, por otro lado pues vamos a tener a eh, el grupo de Pícara los cuales van a intentar detener el abismo los cuales está, el cual está matando un montón de gente con sus soldados y, eh, y luego también está el grupo de. lo diré. El grupo de. de Mercurio. Pues lo mismo que van a tener que ir a, a luchar pues, contra todas las fuerzas de Apocalipsis en otro punto, ¿vale? Y así un poco va colocando en diferentes sitios, va colocando como todas las piezas, ¿de acuerdo? Y posteriormente, pues, como ya hemos dicho, pues estará toda la trama de. de cíclope, pues que eso empieza a tener dudas, se encuentra con Jim Grey, la libera y eh, está todo, también pues, el tema del OBEZNO, el cual va a haber pues lo mismo pues que el, el, el gobierno humano está pensando en bombardear la en bombardear la, eh, Estados Unidos de acuerdo uh -huh. hasta aquí todo ok, no el plan clarísimo clarinete no sí 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 vale, sí. sí qué puede salir mal qué puede salir mal amigos Es un plan plan sin fisuras y bueno pues eso después saltaremos a todo el tema que ya hemos hablado mucho de Gambia y todos los externos en el que tienen que ir pues a eh, pues al, al mundo de los SIAR, que, que vemos aquí por aquí a, a, a los guardianes de Lilandra, que aquí ha muerto, por cierto, y vemos aquí cómo está su hermano, que es el que está llevando el trono, eh, que ha, ya hemos dicho, bueno, es una parte que nos ha gustado bastante. Tendemos luego todos los números de Excalibre, con un Warren Ellis primerizo, que, ¿a ti qué te parecieron? Eso de Warren Ellis. Bueno, a ver, no es la mejor cosa. De, de Warren Ellis pero oye tiene se hace entretenida no tiene me momentos. parece la mejor miniserie pero está bien tiene sus partes buenas sí, Mira, sí, me sí. me me sirve tiene la parte pues por ejemplo que vemos aquí a un Jugarnaut que es un pacifista que eso me hizo muchas gracias que es una especie como de monje de monje budista enorme tendremos también a, a un Deadpool que es completamente todo lo contrario, o sea, odia su vida y solo quiere el dolor y la automutilación, ¿vale? Que se llama, de hecho se llama aquí Cadaver Wade, me parece. Que ese sí. es el tío Deadpool, por cierto. Me, me parece maravilloso, grande. Sí. Así sí. sí, así sí. Y para que veas, hay un personaje que yo no lo conocía, que se llama Damasco, ¿vale? Que es una de. Eh, que luego sí que me parece que apareció dentro del Club Infernal, bueno, una especie como de. Tiene poder, especie de poder psíquicos. Que es un personaje, me parece interesante porque está a favor de Apocalipsis, ¿vale? Pero cuando llega a la Tierra Salvaje, joder, se queda flipada con la fauna, con la flora que hay. Y dicen, es que no nadie me había dicho que el mundo podía ser tan bello. Y acaba desertando por eso mismo, porque dicen, no, es que no quiero, el mundo merece la pena. Incluso después de todo lo que he hecho, el mundo merece la pena y, y, no, voy a, y no voy a meterme en estos embolados Y tiene para mí eso aparte, que es una tontería y que es que nadie se acuerda, dije, wow. ¿Qué te pareció? Pues sí, la verdad es una saga en la que incluso algunos malos como Cíclope, como este personaje Damasco, son capaces de redimirse y uh -huh. no sé, es como incluso en un mundo tan espantoso hay hay un poco de hueco para la esperanza y para la redención. Sí, sí. Uh -huh. ¿No? Y la verdad es que o sea, esa parte sí que me pareció bastante interesante. Luego sí que no recuperan estos personajes, solamente tenemos eso a Rondador y a, y a Destello por ahí, pero bueno, yo no sé. Aparte, que aquí ya te lo comenté una vez, es cuando se confirma que que Mística es la madre de Rondador en este cómic, se confirmó por fin. Hombre, a ver, eran azules. <laughs> ya, bueno, los pitufos también, pero bueno, <laughs> sí, ya, pues sí, 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 sí. Y no son todos familia ya, bueno, es cierto, es verdad sí, 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 yo siempre, yo siempre he visto a los pitufos como una metáfora del comunismo, pero bueno, sí, sí o sea, estoy ¿Eh? de acuerdo <laughs> sí. En fin. y entonces Gargamel, ¿quién es? Gargamel es el capitalismo, claro no, no en serio ah, que eso, pensé sí, que es... ibas a decir eh, el que está sustituyendo a el de Galicia, el que el de los narcos, ¿y cómo no se sé, llama? no sé qué me estás hablando, estamos desvaliendo muchísimo Nada, no sé, da pa... igual, da igual lo que sea que eso mismo que, que que vamos que esa parte ya te digo o es sea, así que yo creo que bah, está bien está bastante bien la parte de calibre uh -huh. y qué más qué más qué más bebe ¿Cómo? bien de Excalibur, la verdad mm, eso es sí sí hombre igual se echa un poco de menos pues eso mismo que, que te preguntas qué habrá pasado con el capitán magia. britania ¿Qué, qué habrá pasado eso mismo la magia o o incluso pues, no sé se hubieran recuperado también personajes que que solían ser habituales de otras eras alternativas, ¿me entiendes? Pues Rachel no, pero Grey. Claro. Una cosa, también lo agradezco de que no... Así se evitan el recurso de... Lo hizo un mago. Mm, también es verdad. Uh -huh. Que mira, no, no viene mal. Que uh -huh. es que ya cuando metes magia ya es como... ¡Ay! Ya todo se puede arreglar. Ya, es que la magia... A ver, yo sí que me gustan los personajes mágicos. De hecho, ya te conté otro día pues, que estaba yo leyendo todo el tema de... De la Liga de la Justicia Oscura, la magia es un recurso interesante si se usa correctamente, si se utiliza como si se establecen unas reglas, porque no se puede utilizar, pues como lo que comentas tú, como un todo vale. ¿Me entiendes, no? Sí, un Deus Ex Machina. Es un Deus Ex Machina, magia de lo hizo un mago y todo para casa. Entonces, no, eso, eso para mí, honestamente, no, pues no lo veo, sinceramente. Mm. Pero si establece unas reglas, yo creo que es un elemento muy agradecido, muy vistoso, la magia. Pero bueno. Y que más, que más. Eh, luego también tendremos pues eso mismo, la, la etapa de la próxima generación, que aquí ya hemos dicho, bueno, pues lo mismo, con Chris Bacalo, con Scott Lobdell, con toda esta parte pues de. de Coloso intentando localizar a su hermana Iliana. Y luego dices que Scott Lobdell estaba mal, ¿eh? Pues esto será su mejor trabajo para mí, ¿eh? No digo más. Pero bueno. <laughs> luego también, pues eso mismo, los asombrosos X-Men. Eh, con, tenemos eso con Hugo Makey, con Fieber nicieza etc. Que es un poco pues, toda la parte de toda la parte de Mercurio. Tenemos también relatos del de apocalipsis, que hemos hecho de inhumanos, todos los números de Terry Dawson con la muerte de la bruja Escarlata. Y tenemos pues eso, los números de X-Man. Pues con este Jeff Loeb, que aquí vemos eso, pues a... que aquí es gracioso porque, curiosamente, el grupo de buenos son los malos, en la continuidad normal, es decir, la hermandad de los mutantes, y los malos son los que luego la continuaron normal serían los buenos, pues eh, eh, dominó, Grizzly, Caliban, me hace bastante gracia también. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, pues luego también pues como ya hemos comentado las colecciones de Arma X, de X Factor, que estamos viendo todo desde el bando de desde el bando de, de Apocalipsis con este Cíclope que duda, que tiene pues, a su hermano un poco es por detrás que sabe que su hermano no estoy limpio. Y ya tenemos pues, los dos últimos tomos, que es toda la parte de la confrontación y el final con, con la gran batalla final. Eh... Pregunta: ¿qué te pareció el final, sinceramente? A ver, a ver cómo lo explico. Porque es como un caos, pero en sí. el buen sentido, uh -huh. de mamporros, a veces de ir a lo bestia. A mí se me ha quedado grabada en la retina que Coloso entra en furia, furia totalmente irracional, porque, claro, es como nos llevamos a Iliana para cumplir la misión. Y él, ¡No! ¡Mi hermana! Se vuelve loco y, entre esas cosas, pues aplasta a su mujer Kitty Pry. Ya, yeah, esa parte yo dije, ¡guau! Wow, es que no me lo esperaba además, que es como una muerte súper absurda. Por momentos. Sí, porque ya dice: Me interpondré en medio por el poder del amor. Y el eso, eso, eso. ¡boom! Y la aplasta, y es como, vaya, ya, vaya el ya. poder del amor. Ya, ya, ya. Yo me quedé flipado con esa parte. Y al final es Gambito el que se lo carga. Se lo carga Coloso. Sí, 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 sí. Uh -huh. De como ha visto lo que ha pasado, se lo carga con la energía cinética que lanza. Que aquí es muy gracioso, porque en vez de usar cartas. Sí. Como siempre lo conocíamos, usa dagas. Sí, 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 usa la, eh, dagas o cuchillas o todo lo que te pilla a mano. Y sí, sí, sí. sí. Y, ¿Y qué más? Bueno, eso mismo. Tenemos una batalla que es un auténtico desmadre por momentos, eh, bueno, que es una tortas por todos lados. Y ya, además, que ya el momento que ya puro noventas es cuando se pone eh, magnetos, haces armadura ya de cables y de circuitos. ¿Te acuerdas? Ay, sí. Pero particia, oye, encaja narrativamente, porque como estamos, mm. realmente no estamos en un futuro, estamos en un presente alternativo, pero muy estilo ciberpunk en uh -huh. muchos aspectos. Y llega a encajar. Sí, sí, no, sí, sé, sí, no, sí. no se me ha hecho raro. Mm, sí, aparte que, bueno, tenemos la misma. Hay, hay una parte para que veas que sí que debe, es un pequeño fallito que tiene. Porque hay un momento en el que están ayudando como a, a huir a todo el mundo eh, eh, Jean Grey y Cíclope, y si te fijas un momento, aparece Caos y, deja, y de, usa sus poderes contra su hermano y le deja a Caos. Pero claro, es que es en el mismo evento y antes te han contado que eh, sus poderes entre ellos son. se hacen inmune. Cíclope no puede matar a Caos y Caos no puede matar a, Cí a Cíclope con sus poderes. Pero él sí puede matar a Jane Grey. Sí, Hablo de eso, caos. Sí. eso es, eso es. Sí, sí, mata a Jane Grey y le da un poquito de pena. Pero bueno, aparece lo vez, ¿no? De sorpresa. Ojo, una cosa, una sí. cosa. Eh, cuando no se hacen daño, es que no sé si estamos hablando de la misma parte en la que sí se hacen daño. Realmente el daño es porque le golpea e impacta con una roca. Y el daño mm. no es por por los poderes, sino por el impacto que, que se ha dado por el golpe. No sé si te refieres a esa parte o hablas de otra. Sí, yo creo que sí. O sea, puedes, si quieres puedes verlo así, en plan de, bueno, se dio un golpe en la cabeza y ni tan mal. Pero la verdad es que, a ver, es un pequeño fallito de nada. O sea, hay cosas peores y, 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 y bueno, pero vamos, es una cosa no, menos. pero yo quiero entender que, vale, la energía que desprende no le hace daño, pero sí le, le impulsó y al haber una roca en medio, ahí sí se hizo daño. <laughs> Hombre, si quieres verlo así. <laughs> sí, pues no, no, a ver. Sí, sí. Que, al, que tú seas invulnerable a algo no significa mm. que la energía cinética o motora, no sé, no tenga su efecto. Sí, sí. Bueno, vale, sí, vale, sí, bien, 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 bien. Aceptamos Pulpo como animal de compañía. Si me habéis visto así, vale, lo entiendo, sí, sí, sí. A no ser de que haya otra parte de la que estés hablando, que creo que estás hablando de otra parte que ahí sí y no tiene explicación. Vale, Pero vale. bueno, por divagar un poco. Eso es, eso es. Y bueno, pues al final eso mismo, en la pelea final eh, ya, bueno, pues se pegan eh, Magneto, hacen un team up eh, Magneto con X-Man contra Apocalipsis y Holocausto. Y claro, lo que hace X-Man es que le clava a Holocausto el cristal de mecran en el pecho. Y al hacerlo, claro, ¿qué es lo que pasa, Sandra? Cuéntame. ¿De qué? Pues ¿qué es lo que sucede? Pues que estos dos personajes, que lo ahora vamos a comentar, desaparecen, ¿vale? Eh, finalmente, bueno, pues se lían a tortas todos y Magneto consigue matar a Apocalipsis. Lo parte por la mitad y ya pues una vez consiguen enviar a, a Viso para el pasado... Arreglan esto mismo, arreglan, consiguen que arreglar la continuidad normal, pero las bombas caen y esta línea pues acaba siendo bordada, ¿vale? Uh -huh. Uh -huh. La verdad es que me pareció espectacular ese final, me recordó mucho a la película del hombre de acero de Zack Snyder, obviamente, uh -huh. yo creo sí. que a ver que la película bebe de esa parte de cuando. Eh, los padres de Superman uh -huh. se quedan mirando. Bueno, la madre de Superman se queda mirando la destrucción de, de Krypton. Pues lo mismo sucede un poco con Pícara pues y Garcito. Sí, es. sí, sí. De uh -huh. quedarse mirando a la ventana cómo se va todo a la caca. Eso es, sí, sí, sí. Que a ver, que a mí... Bueno, a y mí... creo que ha salido en más películas, pero ha sido la primera que me ha venido a la mente. No, no sé si pásame. la primera de Superman también metió eso, pero no sé, queda, no sé por qué, pero queda muy épico eso de mirar de frente al fin del mundo. Es como, vale, sé que voy a morir, pero lo asumo con la mayor entereza. Es como, mm. queda muy épico. Se sí, queda poético, queda poético de su manera, sí. A ver, sí que, o sea, el final a mí, mmm, yo tengo que decir que a mí el final... Me gustó mucho porque eso mismo. Aúna todas las tramas. Es decir, no sé que dejan a nadie por el camino. Y creo que da lo que promete, que son por, por todos lados, una batalla por fin de Magneto contra Apocalipsis, uno contra uno. Y al final, pues eso mismo. No creo que no deja patas sueltas. ¿Vale? Uh -huh. No, deja y también sueltas. algo muy interesante es el debate que hay en algunos momentos de la obra de. Vale, destruyo este mundo, pero por ejemplo el hijo de Magneto y Pícara no existiría jamás. Claro, no existiría jamás. Y, bueno, y a mí sí. me mató esa parte en la que Magneto le dice a Bishop, este va a ser el último día que estoy con mi hijo, ya no volveré a estar, déjame disfrutar al menos de esta noche, que uh -huh. va a ser la última. Y yo es como, Eso. ay, he notado algo en el corazón. Sí, 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 sí. Pues bueno, antes ya de hablar las consecuencias y dar carpetazo a esto, no se me puede olvidar los dos números de Universo X, ¿vale? Universo X, eh, ya lo comentamos en su día, es estos dos especiales, además, con dibujo de Carlos Pacheco, que le dedicaron a cómo era el, el mundo, digamos, de, para, cómo había afectado todo esto al resto de superhéroes del universo Marvel, ¿vale? ya que el resto de colecciones no se vieron afectadas, fuera de los mutantes eh, y eh, bueno, pues aquí lo que hacen es lo mismo, lo que tenemos es eh, dos numeritos en los que vemos cómo ha afectado el mundo, ¿vale? Tendremos por un lado pues eso mismo, pues una buen Stacy post-apocalíptica eh, nos contarán un poquito qué ha pasado con los Cuatro Fantásticos, en la que solamente quedan dos de ellos y bueno, pues fueron dos numeritos pequeños en cierto modo, pero bastante agradecidos, la verdad la verdad es que a mí sí que yo les tengo bastante buen recuerdo de acuerdo y bueno pues últimas conclusiones del evento no sé algo más que quieras comentar Sandra que me he llevado una gran sorpresa uh -huh. lo he disfrutado mucho no se me ha hecho pesado pese a tener más de mil páginas tranquilamente ¿eh? hombre tanto mil páginas no sé pero sí sí piensa que la edición de Panini son dos Marvel héroes Ajá. Y esos son más de 500 páginas, ¿eh? Bueno, sí puedo, sí, ¿eh? no sé, ahora estoy dudando, pero vamos, no, y, lo, y los de Planeta son 12 tomos de 96 más o menos, si esto tiene más de mil páginas, ¿eh? Ajá. Sí, y sí, sí. se disfruta mucho, en ningún momento se hace pesado. Es cierto que hay historias que gustarán más otras que menos, pero el nivel es bastante correcto y aceptable. Es una muestra de cómo debería ser un evento así algo grande y bien hecho, y que no os dejéis juzgar por las portadas ni por algunos dibujos, porque a mí sí me echaban para atrás, pero luego una vez te metes en la obra, la verdad es que no te das cuenta y se ah. disfruta mucho. Quizá una Splash Page descontextualizada te pueda parecer un horror. A mí ha habido dibujantes claro. en esta colección que no me han gustado, pero leídas de seguido y metiéndote en ese mundo si llegas a entender por qué tales personajes están así de horribles o no sé, que no es lo mismo en contexto que sin él. Así que no, no está bien juzgar sin haber leído algo y dejarse llevar por los prejuicios. La verdad, yo me lo he pasado genial dentro de, a ver, no voy a decir la semana que viene o el mes que viene, pero... Dentro de unos cuantos meses o un par de años me gustaría volver a leérmelo y viajar a este mundo, porque la verdad está muy, muy guay y sin duda uno de los puntos y momentos más importantes de la historia mutante, sin duda. Pregunta, ¿tú crees que ahora mismo para gente, para lectores un poco más nuevos y tal, este evento les puede entrar bien, este cómic les puede entrar bien o crees que quizás... Hay que tener un poco el bagaje de la época o un bagaje un poco más extenso de los mutantes. ¿Tú qué piensas? Yo creo que les viene de maravilla. A ver, deben de tener en cuenta. El dibujo es puro noventero, lo que se llevaba en esa época, pero ya está porque no te hace falta. Y ese es uno de los problemas que tienen los mutantes, que han tenido tantas cabeceras, les pesa tanto la continuidad, que a veces cuesta meterse a leer historias de ellos. Como uh -huh. esto es una tábula rasa. Se puede leer sin saber nada de los personajes. Yo A ver, no pillas las referencias, algunas de ellas, o cómo desdibujan a un personaje para hacerlo completamente distinto y así ver cómo ha cambiado todo del 616 a esta tierra, pero aún así no tienes que tener conocimientos de nada anterior. Y eso bueno. siempre es bueno para iniciarse a leer. Entiendo. Uh -huh. Vale, eh, bueno, consideraciones finales. A ver, una nota, ¿qué, qué le das? A ver, ya sé que no, yo no soy muy amigo de las notas, pero bueno, ¿qué, ¿qué nota le das al evento? Uf, es que, a ver, así en general, la, voy a decir la primera que se me ha venido, un 8. Porque mm. tiene cosas que pulir, el dibujo es bastante de su época, no todos los guionistas están al mismo nivel, pero en general está muy bien construido el evento, la historia entretiene todo tiene una cohesión muy buena puede que haya pequeños fallos como eso que has dicho de cíclope y caos y algunos otros que se nos pasarán pero no hay errores mayúsculos ni problemas de cómo cambian a un, un personaje de una colección a otra está muy bien organizado y es muy entretenido sí un ocho ocho y pico por ahí uh -huh. sí muy, bien, muy bien. Yo un 10, ala, no tengo más que decir nada. <laughs> no, sí, pues yo para mí es que es un TBO, para mí, o sea, del cuándo llegó y cómo llegó, que ha sido, bueno, capital, la verdad. Ha sido sí, muy a ver, importante. que cuando digo chocho y pico, puede llegar al 9, ¿eh? O sea, uh -huh. eh, que está muy bien que, que lo leáis si no lo habéis leído. Eso es, ahora mismo, además. Y bueno, tú dirás, pues nada, aquí se quedó la era del apocalipsis. Pues no, amigos, siguieron exprimiendo la naranja, por así decirlo. Aunque yo creo que con resultados desiguales, para mí la verdad. Hubo... Cacas. Resultados. Sí, a, ver. a ver, yo vamos a ver, te comento, vamos a ver. Eh, hubo diez años después una miniserie que se llamaba eh, X -Men era de Apocalipsis, o aquí creo que se llamó a Regreso a la Era de Apocalipsis, que eh, veo ahora que estaba más escrita por Cebulski. CD Cebulski, que es una cosa que me llamó la atención, la verdad. Eh, y estaba dibujada por Chris Bacharo entera. Y aquí lo que pasa es que te cuentan eso mismo, como que justo algo pasa cuando caen las bombas nucleares, que explotan, pero algo las para, ¿de acuerdo? Entonces toda la gente eh, se fija en Magneto y piensan que ha sido él, ¿de acuerdo? Y a Magneto lo ponen como salvador y bueno, pues el mundo se está empezando a recuperar, ya se parece mucho más al nuestro y digamos que los X-Men se dedican pues a perseguir a los al resto de sicarios de uh, Apocalipsis que están por ahí, pues jodiendo, ¿vale? El tema es que ya me meto en spoilers. Eh, hace aquí dos cosas, deshace dos cosas del evento anterior. Que es, por un lado, que, oh sorpresa, no está, mu no está muerto Mister Siniestro ¿de acuerdo? Está por ahí tejiendo los hilos, es un poco el malo en la sombra. Y por otro lado, tampoco estaba muerta Jim Grey. Porque patata, resulta aquí que eh, Siniestro le daba al cerebro y libera el verdadero poder de Jim Grey y Jim Grey se convierte en el Fénix. Vale. Es un poco así, son como digamos el malo final. Y a ver, pues en general tengo que decir que no me ha gustado, no me ha gustado porque eso mismo, eh, te meten varios malos más que no habían parecido en esto, te metes un par de grupos de villanutos, pero en general me parece un tebeo pobre, en general no te termina de enganchar, y eso que recuperan un personaje que no estaba en el evento principal, que es X-23, ¿vale? aquí te lo sacan y que además eh, es la hija de, de Lobezno, ¿vale? pero en general no me terminó de convencer y tampoco entiendo por qué pero me pareció flojeras 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 no pero no, es normal eh, mm. esas cosas pasan lo típico de volver a tal cosa yeah. reciclando el éxito que tuvo luego nunca funcionan eso es yeah. tirar de nostalgia de no tener ideas de añadir cosas que no estaban en continu... Es que eso nunca funciona, no suelidad, ni en películas, sí. ni en cómics. O sea, si algo terminó, déjalo, no intentes retomarlo, porque aparte de que no funciona, no. es que no, es que no. no. No sé, y luego aparte, eso mismo, tienes un grupo de X-Men, eh, algunas cosas hacen como que con Gambito no pasa nada y Gambito está en el grupo y bueno, están amigos, pero luego el tema fue que lo que vino después sí que me gustó que fue el crossover, bueno, fue, digamos, varios números que le dedicaron en Imposible X-Force, ¿vale? Es en cuando X-Force lo guionizaba Rick Reymander, que para mí es un tebeo que me flipa, y aquí sí que volvieron a la era de Apocalipsis, pero era un poquito diferente, la verdad, aquí también se sacaban de la manga que, oh, sorpresa, lo ves, no se ha vuelto malvado, y es tan malo como Apocalipsis, porque Porque sí. Y, bueno, aquí también eso mismo, eh... Sacan un montón de malos nuevos, hay un montón de cosas. Esto, por lo menos, está entretenido en general. En general, sí que me gustó bastante más. Eh, de hecho, salta en la continuidad normal el rondador nocturno y el hombre de hielo de esta continuidad. Saltan a la normal y están por ahí. Eh, ¿Qué más, qué más, qué más? Luego hicieron también unos números en Secret Wars de. Secret Wars, vale, de cosas de, la de Apocalipsis, pero tampoco se contradecían en algunas cosas, la verdad. Con la saga principal, y luego también hubo una serie que era una continuación que era como de un grupo de humanos con superpoder, no, era como humanos mejorados, un grupo de humanos mejorados random que luchaba contra algunos malos de la era apocalipsis. Pero era una puta mierda impresionante, era aburrida, sosa y que, que, que no, no, o sea, pff. y no sé. Y ahora, lo último que sé es que han debido recuperar al, a este éxodo. Ahora mismo es el malo de la serie de de merodeadores con todo esto de dinastía de X que lo han sacado por ahora mismo en España si te compras el T.V. de merodeadores lo tienes como villano básicamente y más allá de esto pues a ver tuvo sus consecuencias obviamente como por ejemplo pues que varios personajes saltaron a la línea principal de acuerdo eh, el hombre de azúcar la bestia oscura el propio Holocausto y X-Man saltaron a la continuidad normal y de hecho eso mismo X-Man tuvo una colección de setenta tantos números, pero un montón, un montón de números. Y, y bueno, y a la continuidad normal, pues también eso mismo, pues que eh, Pícara después del pedazo de filete que le mete a, a Gambito absorbe <laughs> sus recuerdos y aquí hicieron una cosa terrible, que es por retrocontinuidad se sacan de la manga que Gambito estaba con los Merodeadores durante la Masacre Mutante. Y que Gambito fue el que les había acompañado. ¿Por qué? Porque patata, ¿vale? Así que, bueno, pues decide, Picara decide perdonar a Gambito abandonándolo en medio del Polo Norte. Así Ay, que... sí, qué recuerdos. Qué recuerdos, sí, sí, sí. No, pero a ver, lo salva de... para que no lo maten. Y luego no. le dice, mira, yo te he salvado, ya te encargas tú de volver solito. Que es como, te salvo de una muerte rápida. Para que, muera, para que mueras congelado y oh. muerto de hambre. Y es como picar a hija. Ya. Yeah. Y bueno. En fin, no es... eh, lo que dije antes, la parte por el todo. No juzguemos a unos personajes por la cagada de un guionista que destroza su esencia. Eso es, eso es. Y bueno, eh, más allá de eso, pues mmm, sí que ha quedado. O sea, yo creo que la era apocalipsis en general, mucha gente se acuerda. Mucha gente se acuerda y le trae buenos recuerdos y que bueno, pues que yo creo que fue un grandísimo evento y que para mí fue pues, muy importante. De hecho, eh, un guiñito que me hizo mucha gracia fue en, en el juego este X-Men Legends 2, que era un homenaje total al Apocalipsis, porque los malos eran los mismos, con los mismos aspectos, y tú les podías poner las skins de este evento a los personajes, que te podías elegir los X-Men. Uh -huh. Y bueno, pues no sé... Por cierto, pues, un, apunte, un apunte que estoy leyendo por aquí. Uh -huh. Que la traducción que hizo Forum de uh -huh. Candyman, sí, que lo el llaman el hombre de azúcar, ¿Eh? realmente está mal. Realmente es el hombre del saco. No, es que Sugarman ¿eh? está como Sugarman. Seguro. Seguro, seguro. Pero es que pff, a no, mí no, no su, me su, encaja. Su, sugarman. ¿No era Candyman? No, 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 no. Sugarman. Yo estoy viendo, viendo aquí un canyxmen.net, que es como la Sagrada Biblia. De todos los que nos gustan los mutantes y aquí venía como, como Sugarman. Sí, 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 sí. Ya, pero bueno, eh, de todos modos, ya sea Candyman, Sugarman, eh, eso tiene unas denotaciones negativas en inglés. Así que el eh, en una traducción literal, pero realmente debería haber sido por contexto el hombre del saco. No el hombre de azúcar, que el hombre de azúcar parece un señor que te va a dar caramelos y es muy majo. Bueno, puede ser también alguien, un diabético también, el hombre de azúcar. En fin. Y bueno, pues yo creo que en general ya estás más o menos todo el, todo el pescado vendido también. Y va, no sé, ¿algo más que quieras comentar, que te, que te gustaría comentar para ir cerrando No, por mi parte, poco más que leáis la Era de Apocalipsis y que lo disfrutéis. Uh -huh. Y también, bueno, doy absolutamente por hecho que de aquí a unos años van a volver a esto, eh. Pff, a ver, o que van a seguir un poco exprimiendo este tema. Estoy completamente convencido, ¿eh? Pero vamos, claro, claro, claro. Uh -huh. Pues muy bien, pues bueno, pues nos ha quedado un programa muy simpático, la verdad. Más que llevamos bastante tiempo con ganas de, de comentarlo. Así que, bueno, amigos, esto es que llama Podcast. Yo soy Paul y yo soy Sandra. Nos escuchamos en el siguiente programa.